Sarapiquí como zona está ubicada entre dos monstruos del ecoturismo, que son La Fortuna y Tortuguero. Sarapiquí nace como, nace al turismo como un lugar de paso entre Tortuguero y Arenal, pero eso había que convertirlo en un destino per se. Desde que existe la OET, que empezó a trabajar en el tema de turismo científico y a generar alguna repetición de visitas, porque la gente que venía a hacer investigación después regresaba a la zona a visitar a los amigos o continuar con sus estudios, se empezó a aprovechar la oportunidad de otros lugares por captar ese turismo que empezó a llegar esporádicamente. La Cámara ha hecho una magnífica labor a través de 15 o 20 años de formación en varias cosas. Número uno, en intentar mantener la oferta turística de Sarapiquí muy cercana a su naturaleza y con un modelo de empresas relativamente pequeñas, en donde no son cadenas hoteleras muy grandes, son personas que emplean gente local, que desarrollan talento. Muchas de las iniciativas acá son pequeñas y entonces parte de lo que hacemos en conjunto es hacer ese esfuerzo de promoción, el dar a conocer productos nuevos, el dar a conocer oportunidades nuevas para los visitantes. La Cámara ha jugado un papel importantísimo para lograr ese propósito. Además, aglutinar los esfuerzos en demandar condiciones mejores para el desarrollo del turismo. Hemos estado en una lucha constante con la municipalidad para la implementación del plan regulador, pero además solucionar problemas específicos, que la condición del muelle en algún momento era inaceptable. Ahora tenemos un muelle que está muchísimo mejor de lo que fue en el pasado. Al tener una representación conjunta, se logra mejores resultados para el desarrollo del ecoturismo en la zona. La región es muy atractiva en términos de todas las actividades que se pueden desarrollar, actividades de aventura, educativas, familiares, todas con la gran sombrilla de la sostenibilidad. Hay tour de palmito, hay tour de piña, hay coffee tour, o sea, estamos sacándole provecho al paisaje para lograr que esas cosas que no son bosque también aporten al conocimiento al visitante. Por supuesto, la riqueza natural, reservas biológicas, áreas protegidas, muy accesibles. El río es un corredor natural que permite el flujo de esas especies y que posibilitan que la gente tenga un fácil contacto con la biodiversidad acá. Infraestructura muy asequible para quien nos visita, pero también muy cómoda. Es un sitio que le permite al visitante realmente tener un encuentro cercano sin sentirse culpable de su impacto sobre el recurso natural, porque se están haciendo todos los esfuerzos para mitigar esos impactos a través de diferentes estrategias. Y la Cámara sí se ha esforzado en promover que los afiliados estén alcanzando esa excelencia de sostenibilidad. Una certificación de sostenibilidad significa trabajo duro, significa un cambio de cultura y significa educación al personal. O sea, usted no puede llegar a tener el máximo nivel de distinción en una certificación si la gente no lo vive y lo piensa y lo actúa. Aquí hay un segmento muy fuerte en el campo del turismo educativo. Ese es el balance y el modelo que Sarapiquí está persiguiendo para posicionar esa marca, es trabajar en el tema de sostenibilidad. Sarapiquí tiene la gran ventaja de que ha logrado realmente desarrollar en ese concepto con mucha fuerza. La presencia de organizaciones como la OET o Tirimbina, que trabajan mucho en el tema de investigación, también fortalecen esa información que está disponible para los visitantes. Lo que la gente reconoce cuando llega acá es justamente el conocimiento, que aquí hay mucho conocimiento que se le transmite y la gente tiene información acertada. Parte importantísima de la fórmula exitosa de Sarapiquí en su posicionamiento de sostenibilidad y de respeto a la naturaleza ha sido la historia de cómo se formó el Braulio Carrillo. Se formó ya de una reserva que prácticamente existía, se le declaró parque a la hora de construir la carretera por el Surquí, pero quedaba una gran zona que era totalmente virgen, ¿verdad?, entre la parte alta y la estación experimental La Selva. Ahí el problema eran los cazadores, o sea, la actividad de todo el mundo era cacería. A través de estos 30 años, con el destacamento de la gente del área de conservación,
¿verdad? Y sus programas con la comunidad, por más que se le puedan criticar, han hecho una labor increíble. Esas personas entienden muy bien que en el tanto ellos conozcan de naturaleza, en el tanto ellos demuestren y puedan enseñar un animal vivo, en ese tanto ellos van a ser más exitosos. Pienso que ha sido muy, muy provechoso toda esta labor de estos años de la gente que ha estado alrededor del parque educando a las poblaciones y a la gente en cuál es la mejor forma de vivir en esta zona. Aquí hay algo muy interesante y es que muchos de los guías hoy empezaron como asistentes en proyectos de investigación. Entonces aprendieron allí a interpretar el bosque. Algunos de los muchachos no tienen capacitación o educación universitaria, pero tienen un conocimiento del campo inmejorable. Al estar tan vinculado, creciendo en un ambiente natural y además tener la posibilidad de trabajar en proyectos científicos, ha generado como una especie de perfil que es difícil de igualar en algunos lugares. El desafío más grande es poder mantener este modelo a través del desarrollo que vamos a tener. Creo que se puede lograr fácilmente si tenemos la disciplina de continuar por el camino en donde estamos. Y en eso la Cámara ha tenido muy buen papel en intentar mantenerse muy alerta de lo que son las buenas prácticas y de lo que debe ser el modelo turístico en la zona. En el tanto seamos exitosos, vamos a atraer gente que también puede pensar igual que nosotros. Los retos a futuros de la Cámara es seguir trabajando en que el paisaje no nos cambie mucho, que la presión de los nuevos cultivos no afecte la existencia y la cobertura que va a afectar la biodiversidad, que es el principal insumo con el que trabajamos nosotros para atender a los visitantes y satisfacer las expectativas de los visitantes que están en Sarapiquí. El otro elemento también importante es seguir trabajando en el tema de la capacitación, en no perder ese nivel de interpretación del bosque, de las actividades, el tema de la seguridad para el visitante, y mucho de lo que hacemos énfasis es en el trabajo del destino. Nosotros como cada uno de los miembros de la Cámara puede tener su proyecto muy lindo, precioso, del portón hacia adentro, pero ¿qué pasa del portón hacia afuera? Y es un compromiso de todos, de cómo trabajar en conjunto con los actores locales, la municipalidad, las cámaras de comercio, la seguridad, de modo que sea un destino sostenible también.